cambiar de información, nos vamos hasta Piura, porque además de luchar contra la delincuencia, en Piura también tenemos que luchar contra un incendio forestal que amenaza con llegar al centro arqueológico de Aipate. Nos vamos hasta Ayabaca. Andrés Carhuapoma nos informa desde ese punto. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Buenos días, directo o indirecto. Un incendio forestal amenaza con extenderse hacia el centro arqueológico de Aipate en la provincia de Ayabaca, región Piura. Así lo advierte Rodrigo Hidalgo, coordinador del colectivo binacional Guayacundo. El ciudadano explicó que el fuego se inició el último sábado en el Cerro Balcón, que se ubica a 4 kilómetros del Cerro Aipate, donde se encuentran las ruinas arqueológicas. Las llamas ya han acabado con varias hectáreas de flora y amenazan con seguir avanzando ante la presencia de los vientos. Escuchemos. El día de ayer se intensificó, como los vientos son siempre hacia el norte, hacia el sur, en diferentes direcciones, había avanzado un poco hacia Aipate. En Aipate es el centro arqueológico que dispone de la República del Perú en la parte alta y que están trabajando allí. Entonces, el incendio ha ido creciendo y están en riesgo algunas comunidades. O sea, no solo está en riesgo la flora y la fauna, sino también el ser humano que habita en estos lugares, que mucha gente, por no abandonar su casa, se queda. El ciudadano Rodrigo Hidalgo señaló que cerca del incendio forestal se encuentran las comunidades de Cujaca, Olleros, Tocalpo y Laguna de Canli, quienes son afectados por el humo y temen que las llamas también lleguen a sus cultivos. Los pobladores de estas localidades solicitan la intervención inmediata del Centro de Operaciones de Emergencia Regional y del Gobierno Central para apagar el fuego y así evitar daños de gran magnitud. Desde Piura, directo, RTP Noticias. Gracias, Andrés Carhuapoma. Esperemos que las familias, las comunidades afectadas reciban la ayuda inmediata para acabar con este incendio forestal.